Es posible distinguir dos tipos de amor entre las parejas, el amor sólido y el amor líquido. ¿A qué se refieren estos términos? En el amor sólido hay cabida para el compromiso con una visión a futuro. Este inicia con el enamoramiento, que a decir de los expertos es un sentimiento temporal que causa placer y alegría a las personas. Tiene una vida entre 3 y 4 años, en los cuales se idealiza la pareja. Luego de este tiempo se transforma en amor lo que lleva a cada persona a reconocer los defectos y virtudes del otro o la otra. Y aunque no todo es felicidad, logran seguir unidos como pareja. Las personas satisfacen una necesidad o un deseo mutuo. Posteriormente, transforman, modifican o reconstruyen dicha necesidad y, nuevamente, en pareja, buscan satisfacerla. Gracias a que esto ocurre de manera consecutiva, las relaciones terminan por ser sólidas y duraderas. Por su parte, en el amor líquido solamente hay cabida para la sorpresa y la inmediatez. En este tipo de relación, las personas se involucran para satisfacer una necesidad o deseo momentáneo particular y luego se desechan. Es decir, se separan para relacionarse cada una con otra persona diferente. Dado que esta historia la repiten una y otra vez, sus relaciones se caracterizan por ser frágiles, inmediatas, efímeras, superficiales, ocasionales, abiertas y sin compromisos para no perder su libertad. Al igual que muchas cosas de la modernidad, el amor líquido es visto como una mercancía que se usa y se tira para ser reemplazada por una nueva o diferente. De acuerdo con cifras de los censos de población y vivienda de 2000 y 2010 y de la encuesta intercensal 2015, en los últimos 15 años en México el número de matrimonios entre jóvenes de 18 a 29 años se redujeron de 34.3% a 20.6%. En cambio, se incrementó el porcentaje de jóvenes que optaron por la unión libre, pasando de 14.2% al 22.4%. Sean bienvenidos a nuestra serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. En esta sesión trataremos, parafraseando un libro famoso. Le llamaremos Amores Sólidos y Amores Líquidos en una época de incertidumbre. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos Belti es originalmente economista, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Es sociólogo y demógrafo, egresado de la Universidad de Chicago. Ahí fue vicerrector de investigación y estudios de posgrado y director de la encuesta de, de la Secretaría de Salud. Dirigió la primera encuesta sociodemográfica de carácter nacional que se hizo en México. Sus líneas de investigación son temas demográficos, de fecundidad, de economía del envejecimiento, etc. Y es un gran autor, tiene una cantidad enorme de artículos científicos, de libros, etc. Actualmente es investigador de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Sociales y uno de sus últimos libros se llama Las Familias en México en el Siglo XXI. Bienvenido Carlos, me da mucho gusto que nos acompañes hoy. Gracias Fernando y agradezco el espacio que siempre nos da esta magnífica institución para poder hablar con el público de estos temas. Bienvenido. Ahora el tema que tratamos este de amores sólidos y amores líquidos en una época de incertidumbre se refiere al tema de la vida de pareja o las expectativas de vida de pareja o cómo configuran las parejas la población joven. Estamos hablando de la población de 18 a 29 años de edad. Sabemos por la encuesta nacional, eh, eh, la encuesta intercensal de 2015 y también por los censos si comparamos con los censos de 2000 y 2010 que hay una baja impresionante en la cantidad de matrimonios que establece la población joven adulta. Y, hay un, y ha subido de manera notoria eh, la población que vive en Cohabita en Unión Libre. Así es. Sabíamos que en 2010, en 2000, más o menos el 34% de la población joven adulta estaba casada uh -huh. y un 14% vivía en Unión Libre. 15 años después se cambiaron los, los términos porque ya vive más población Cohabita en Unión Libre, es 21%. Y solo el 18.9 está casado. Creo que los demás este, están solteros. Había un cambio. En menos de una generación hay una metamorfosis impresionante en cómo entienden los muchachos la vida de pareja. Entonces eso es lo que queremos eh, este, conocer ahora. ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces recordamos el famoso libro de Baumann. ¿sí? De amores sólidos y amores líquidos. Pero esta es una interpretación posible. ¿Qué piensas en términos generales de esta situación, Carlos? Bueno, ha sido muy afortunado, Fernando, que hayas mencionado estas cifras, porque son contundentes. Uh -huh. Efectivamente, eh, las relaciones de pareja se han transformado, no podía ser de otra manera, uh -huh. toda la sociedad se ha transformado, y diría yo, una de las transformaciones más importantes que se ha producido, no solamente en la sociedad mexicana, en la sociedad mundial, es eh, la, el cambio en el estatus social de las mujeres entonces este tipo de fenómenos está muy relacionado con eso pero estas cifras tan simples pero contundentes muestran eh, pues las diversas aristas que tiene una situación como es precisamente la formación de las parejas conyugales desde luego hay muchos factores que explican esto pero quisiera plantearlo en términos muy simples y quizá eh, pues anecdóticos, para que, que la población se dé cuenta de lo importante que resultan este tipo de cambios. Y yo creo que decían las abuelas, no puedo decir mi abuelita porque no estoy seguro que ya lo haya dicho, uh -huh. que eh, el camino a la recámara pasaba por el registro civil y por la iglesia, uh -huh. diciendo que quien quisiera tener relaciones sexuales, eso se refería a este asunto de llegar a la cama, pues antes tenía que pasar por la formalización uh -huh. de la unión. Uh -huh. Bueno, las cosas se transformaron y se transformaron radicalmente, entre otras situaciones, por la aparición de los anticonceptivos uh -huh. modernos. Uh -huh. En el pasado, y no estoy hablando del pasado remoto, en el pasado reciente, pues era muy probable que una relación sexual terminara en un embarazo. Entonces, en una sociedad en donde la protección fundamental es desde luego la constitución de una organización como la familia, pues significaba un riesgo que la mujer quedara embarazada y que no estuviera en unión conyugal formalizada. ¿no? Y, y ese, eso que señala la función de los preservativos, los anticonceptivos, sí. es una opción para un gran público que no existía antes. Así es. es. Es un cambio tecnológico, se puede decir, que afecta la eh, relación de pareja, podría yo decir, al, al separar la sexualidad de la procreación. Así es. Y ese es un cambio que se da en todos los países, en todos los países donde se han investigado estos temas, tanto países de desarrollo amplio como medio, como el nuestro, como países más pobres, se da esa constante. En todos ha ido ese cambio tan importante. Ahora, eh, eh, cuando eh, el público escucha hablar a, a los especialistas en estos temas, pues siempre eh, nos dicen, bueno, pero los anticonceptivos es que han existido, pues, durante toda la historia de la humanidad documentada. Uh -huh. Sí, pero el nivel de eficacia, pues, se transforma uh -huh. radicalmente. Y, y, y ya que mencionas este asunto de la tecnología, como en tantos otros temas para la humanidad, eh, confluyen dos situaciones. Una que tiene que ver, desde luego, con la tecnología, es el caso. Pues concretamente de la aparición de la píldora anticonceptiva y luego otro tipo de anticonceptivos. Pero hay otra serie de condiciones que permiten que la tecnología impacte nuestras vidas de manera generalizada. Uh -huh. Y esa situación es el tipo de arreglos institucionales que permiten que la tecnología sea accesible a los eh, grandes sectores de la población. En el caso de la anticoncepción, sucede muy claramente que aparece un descubrimiento aplicable precisamente al campo de la reproducción, la píldora anticonceptiva. Pero fue posible que sectores muy importantes, amplios de mujeres, pudieran utilizarlo porque había un arreglo institucional que lo permitió, en el caso de nuestro país, la existencia de la Secretaría de Salud. En otro momento denominada Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social, estas instituciones y las organizaciones que promovieron el uso de anticonceptivos hicieron posible que la aplicación de la, te la tecnología pudiera ser una opción. Para muchas personas. Y eso sucede en muchos otros cambios de la vida social, ¿no? O sea, esa claro. mancuerna entre tecnología y política pública es. es fundamental para que una pueda tener una amplitud en su aplicación, ¿no? Sí, y, y hay otros fenómenos, eh, quisiera poner un ejemplo, que tienen que ver con las relaciones de pareja también. Uh -huh. eh, la caída de la mortalidad infantil, por ejemplo. Uh -huh. eh, es, es impresionante, pero mucha gente quizá no lo sabe. Eh, la caída de la mortalidad infantil fue un fenómeno que transformó radicalmente las estructuras demográficas y que impactó también en la formación de las uniones y en la formación de la descendencia. Es decir, en el pasado, y nuevamente en el pasado reciente, uh -huh. no en el pasado remoto, la caída de la, de la mortalidad infantil hizo que las parejas conyugales no tuvieran necesidad de tener muchos hijos uh -huh. porque era una manera de asegurar la sobrevivencia de la familia. La caída de la mortalidad infantil de una manera muy clara impactó a la fecundidad, la fecundidad de las parejas uh -huh. conyugales, y entonces empezaron a ver que no era necesario tener muchos hijos porque cada vez sobrevivían mayor número de hijos. Pero eso es una reforma mayor en la salud pública. Así es. Y de cual una parte es el tema este, de la fecundidad. El uso de eh, la pastilla, los preservativos, etcétera, pero hay un fenómeno de cambio de la, del, del sistema de salud. Así es. Eh, impuesto este gastos crecientes, instituciones más fuertes y mayores, mayor cobertura social de estas instituciones, etcétera. Y, y nuevamente, regresamos. Bueno, lo que estamos diciendo tiene relación, aunque no lo parezca, y ahora lo, lo trataremos de hacer evidente, con la formación de las uniones conyugales. Uh -huh. eh, bueno. El uso anticonceptivos, eh, sin duda, como lo has descrito muy claramente, permite separar el acto sexual de la reproducción. Uh -huh. Y por lo tanto, muchas parejas, especialmente de jóvenes, pues ven que el riesgo de un embarazo disminuye de manera significativa y deciden formar, entre comillas, una pareja sin necesidad de formalizarlo. En términos reales o en términos de las normas, uh -huh. eh, de manera que forman incluso parejas estables con una característica en los tiempos actuales que puede sorprender a muchos. Hay parejas estables en donde cada quien vive en la casa de los padres. Sí, viven aparte. Claro. Uh -huh. Entonces, eso se refleja en las cifras que estás uh -huh. dando, uh -huh. sin duda. Entonces, los jóvenes no es que no opten por formar parejas conyugales, es que optan por formar parejas conyugales en un, en un sentido, casi diría yo, radicalmente distinto al de las parejas conyugales a las que estamos acostumbrados a reconocer. ¿no? Uh -huh. Este es un cambio fundamental y tiene que ver con esa parte. Y luego la otra, eh, a la que hacía referencia, es el cambio en el estatus social de las mujeres. Es decir, las mujeres, para fortuna de toda la sociedad, porque yo creo que el motor de las transformaciones sociales son las mujeres, eh, significa que son individuos que tienen independencia económica, uh -huh. que tienen un criterio, porque están cada vez más informadas para tomar decisiones que no impliquen la dependencia de otra persona como resultaba ser en el pasado. Bueno, esto se refleja también en la formación de uniones conyugales. Es decir, recordemos, Fernando, a veces se, nos, se uh -huh. nos pasa, ¿no? O pasa de noche, que la fiesta de 15 años es lo que denominamos los sociólogos un rito de iniciación, uh -huh. en donde la familia le dice a la sociedad, a los 15 años, mi hija está lista para reproducirse y para formar una pareja conyugal. Ese es el significado de la fiesta de 15 años. Y en este momento decimos, ¿cómo era posible que en la sociedad a los 15 años se empujara al mercado matrimonial sí. a las jovencitas? Bueno, esto es explicable también en términos sociales y demográficos porque la gente tenía necesidad de formar desde muy temprano una unión conyugal y reproducirse porque la esperanza de vida era muy reducida. Y tú podrías decir este Carlos entonces hay factores personales, yo tengo acceso a tecnologías diferentes que me permiten separar la sexualidad de la reproducción. Sí. Después tengo un ambiente eh, en, en la esfera pública de instituciones que eh, incentivan estos cambios también. Claro. Tanto directamente en los términos, en la fecundidad, como también en el ambiente eh, nivel de salud en general. ¿Han jugado en este proceso de transformación este, un papel importante eh, fundaciones privadas internacionales? Me viene a la mente la Ford, MacArthur, etcétera, o ha sido secundario. Me no, acuerdo yo... las discusiones allá en los 70 y uh -huh. los 80, que el Club de Roma, que esto, aunque esto era antes, que el informe Kinsinger. ¿Qué piensas de eso? ¿Es secundario o, o es un factor más o es eh, importante? Bueno, eh, yo creo que se sobreestima el papel uh -huh. de eh, las organizaciones de la sociedad civil a las uh -huh. cuales les has puesto nombre uh -huh. juegan un papel importante, pero yo creo que más allá de eso eh, hay transformaciones estructurales uh -huh. en la sociedad en donde el individuo pues transforma su rol uh -huh. sin duda lo ves más como un rol de los individuos eh. que con apoyo de eh, ambientes de la política pública. Sí, claro, bueno, has tocado un tema, desde luego, que, que ojalá sea eh, eh, objeto de, de discusión en un programa como estos, que es el papel de las políticas de población, uh -huh. sin duda. Eh, pero yo creo que de lo que estamos hablando, la transformación en el comportamiento sexual, reproductivo, de formación de las parejas, tiene que ver más bien con transformaciones de la propia sociedad, ¿no? Eh, porque si no sería muy fácil. Hacer transformaciones recurriendo desde luego a políticas impuestas, desde el exterior en este caso, por el tipo de organizaciones a las que hace referencia. Y sería como si nos fuéramos por esa interpretación que tú no compartes y yo también en gran medida no comparto, sería como que la sociedad, pero estamos hablando de los individuos, las parejas, las familias, son como una especie de marioneta Así de es. fuerzas eh, medio oscuras. Que serían esas grandes fundaciones o empresas internacionales, ¿no? Sí, bueno, eh, pero pero mencionas además un término interesante: eh, eh, las fuerzas obscuras. Eh, cada vez hay menos posibilidad de que existan o se puedan identificar, uh -huh. desde luego, acciones que permanezcan en la oscuridad, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo no tengo duda de que existen eh, acciones que no se puedan identificar, más en el campo de la conducta humana, que pretenden influenciar los comportamientos. Eh, antes de que se me pase, permíteme mencionar algo. Eh, en el caso, por ejemplo, de formación de las uniones conyugales, eh, países, especialmente en África, eh, no han modificado comportamientos eh, eh, que tienen, podemos decir, siglos de estar ahí presentes, es decir, un inicio temprano en extremo de las uniones conyugales, uh -huh. eh, tasas de fecundidad elevadísimas. Eh, y eso no se ha podido transformar. Y entonces um, a algunos personajes especialistas en esta materia, pues se les ha ocurrido, por ejemplo, que en virtud de que ha sido difícil, para no decir imposible transformar el comportamiento reproductivo uh -huh. de manera perversa, pues eh, han sugerido que ya que no se puede disminuir la fecundidad, pues hay que dejar, para, para abatir el crecimiento demográfico en estos países, hay que dejar que es, la mortalidad siga su curso de manera natural. Terrible. La... Me parece perverso. Uh -huh. Pero aunque más sofisticado, pues resulta perverso, eh, tener presente que hay quien tiene la intención de desarrollar no anticonceptivos, sino otro tipo de sustancias, digamos así, que inhiban el comportamiento sexual. Y entonces proponen que ya que no se puede hacer que estas poblaciones usen anticonceptivos, pues se haga inhibir el deseo sexual. Y eso me parece también una perversión. Algo, algo distribuido a través del sistema de agua, Efectivamente. En los pozos, eh, agua. Efectivamente. Entonces, esto no es una broma. ¿eh? Hay que tenerlo sí. eh, muy presente. Bueno, eso no creo que inhiba, a final de cuentas, comportamientos como es la formación de las parejas conyugales. Mm. Pues esto puede sonar a ciencia ficción, no lo sí, que sí, describo. Sí. Y, y no creo que tenga impacto sobre la formación de las parejas conyugales. Entonces, bueno, estamos viendo la, la no solo la complejidad de, de fenómenos que tienen que ver con, con la reproducción y las uniones conyugales, sino que tienen que ver con muchos otros aspectos de la vida social, uh -huh. solo como muestra precisamente de que el comportamiento de los individuos en grupos de la población, que es lo que analizamos ¿no? en la sociología, es realmente un tema apasionante sí. y que tiene que ser entendido por el gran público porque no es un asunto de especialistas, no es un asunto para iniciados. Entonces, esto es una parte interesante. Y, y, y Fernando, además, es tan apasionante que quienes nos dedicamos a la demografía, muchas veces tenemos que hacer evidente que... Por más diverso que sea el comportamiento de los individuos que viven en sociedad, seguimos patrones y seguimos patrones que incluso pueden describirse muy bien por modelos matemáticos. Uh -huh. Hay quien se sorprende por eso, uh -huh. pero no. Bueno, eso nos permite explicar fenómenos como la formación de las uniones conyugales que siguen patrones muy definidos. Uh -huh. Esa es una. Eh, es un tema es una tarea que los sociólogos de la población desarrollamos pero es un tema también que debe interesar a toda la sociedad ¿no? bueno en esta primera parte hemos visto eh, con los comentarios de carlos cómo han cambiado los patrones de pareja de la, de la población joven y hemos hablado del, del rol de la, de la cultura eh, en términos de la, la visión de la relación de sexualidad y Reproducción, el papel de las políticas públicas, el juego secundario de fundaciones internacionales, el cambio de las condiciones de salud. Me gustaría que en la próxima eh, eh, parte exploráramos más los cambios culturales, que pudiéramos ver varios factores y poderlos explicarlos. Y, sobre, y para terminar, con qué expectativas vemos hacia el futuro de estos fenómenos. Muy bien. Pues creo que muy abiertas en todos los aspectos. Eh, se han roto muchos tabús, tabúes. Y pues creo que ahora sí ya somos más conscientes de lo que queremos y no tanto como lo que se debe de ser. Pues fíjate, hay diferencia en de generaciones. Porque las generaciones actuales son más. Libres, se sienten más comprometidas, no es necesario un documento, ya que el sentimiento es, es mutuo. Y las generaciones anteriores, todavía las mías, sentían una obligación de tener un papel. Mi generación fue la que fue, digamos, mmm, poniendo las bases para las que son las generaciones actuales. Pues yo siento que actualmente ya no se toma tan en serio una relación. Como que ya este, las parejas pues no, no tienen esa pues digamos confianza, el amor, el respeto y ya se ha perdido en la actualidad. Pues creo que son como muy liberales. Son creo que más que relaciones lo veo como ahora como contratos. Eh, pues en la actualidad las parejas, pues ahora sí que se componen diferente a como hace décadas, ¿no? Ya no es de la pareja de papá y mamá, sino que, pues ya es con. O sea que puede haber dos parejas o una se construye o. En sí la pareja ahorita cambia mucho, ya no es como la estabilidad de antes, ¿no? No sé si sea por la cuestión económica. Por cuestión de valores en la familia, o sea, sí, sí, yo he visto que hay desintegración más familiar ahora que antes con las parejas eran más este, sólidas, había más este compañerismo, digamos, ¿no? que ahora no, no hay compañerismo. ¿no? Pues se vuelven muy monótonas más rápidamente debido a que no hay tanto contacto y por los medios ya no hay tanto contacto físico entre las personas. Um, pues es que depende. Ahorita, bueno, en la actualidad han cambiado mucho. Hasta muchas veces ni siquiera se ven porque solo se conocen en las redes y eso. Tipo Twitter, Facebook. Pero, pues. no Creo que, de, o sea, afuera de eso, creo que siguen igual. Eh, las relaciones de pareja actuales, en, en lo personal, a mí, yo siento que están muy cosificadas. Y eso se debe mucho a los medios sociales. Eh, realmente ya no nos enseñan a, a relacionarnos con otras personas, eh, nos enseñan más a distanciarnos, ¿no? Eh, con la llegada de Facebook eh, o de cualquier red social. En vez de que nos acerquemos, nos estamos alejando, de alguna manera no sabemos relacionarnos con las otras personas. Pues yo creo que duran menos que antes tal vez por lo mismo el internet y el cambio de generación la brecha y todo eso porque antes no se tenía como la comunicación como tal es relativo ya que tanto antes como ahora las parejas van a durar en cuanto sientan esa necesidad de, de seguir juntos mientras, mientras no pues yo pienso que duran menos que antes pues yo siento que es menos, ¿no? Porque ya hay menos estabilidad, tanto emocional como económica y social, ¿no? Para que una pareja sobresalga aquí en la sociedad. Ah, pues es que depende de cada persona, ¿no? Bueno, hay personas que siguen en una relación muy estable, a lo mejor que llevan dos años, que es como algo más formal, y hay personas que prefieren las cosas casuales, pues que nunca se comprometen realmente. Y pues ya. Pues yo creo que duran menos si es que hay menos confianza porque. Um, la la pareja puede ver si te mandan mensaje con alguien o te contestan fotos. Ahorita um, las personas encelan muy rápido por cositas de las, como digo, de las redes, entonces yo creo que sí podrían durar menos. Eh, definitivamente duran mucho menos. Eh, incluso es. es muy chistoso compararlo con una historia de Instagram que dura eh, minutos o segundos. Así son las relaciones en este momento, son demasiado fugaces, ya eh, no hay relaciones que se comprometan realmente. Creo que las labores que desempeñan las parejas, porque creo que no es el mismo tiempo que dura, eh, no sé, los estudiantes, que los que trabajan en el mismo lugar. Más que nada la, la autoestima. Y esa se viene desarrollando desde pequeños. Pues yo digo que la infidelidad, principalmente la cuestión económica, ¿no? Sí, sí, sí influye mucho para que tú puedas tener una familia eh, bien funcional y que se pueda desarrollar tus hijos, ¿no? Tu familia. Mm, pues, a lo mejor los amigos, el estudio, el trabajo, el tiempo. Um, pues sí, depende también de qué edad, ¿no? Porque cuando son como muy adolescentes pues hay cosas que llevan muy a la ligera pero ya siendo mayores pues puede ser un poco más formal entonces pero sí dependiendo de todo eso el tiempo la escuela la familia los amigos um, pues sí como dije la desconfianza um, quizá la distancia y pues la falta de comunicación definitivamente el apoyo el respeto que se tenga con la, con la pareja y sobre todo lo, los planes que se tienen, ¿no? no solamente tener una relación por tener una relación, sino tener unos objetivos de vida, de, de querer también aportar algo a, a la sociedad y aportarse a uno mismo, así como a tu pareja. Las innovaciones tecnológicas y los avances científicos de las últimas décadas, así como las pautas dictadas por el capitalismo en el marco de la globalización, han cambiado la forma en que los individuos nos desarrollamos y nos vinculamos. Y por supuesto, han influenciado la manera en que nos comportamos a nivel personal, familiar y social. Uno de los cambios más significativos ha sido pasar de un mundo moderno a uno posmoderno o líquido con características y contextos educativos, sociales, económicos, emocionales, científicos, tecnológicos y culturales muy distintos. Por su parte, el mundo moderno estaba configurado de tal manera que permitía a las personas tener seguridades y certezas y a partir de ellas vivir día a día. En este mundo, de manera general, las personas sabían que el camino a seguir en la mayoría de los casos era estudiar, trabajar en una sola empresa, Casarse, formar una familia y finalmente jubilarse. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mientras que en el mundo posmoderno o líquido, todo cambia, se transforma a velocidades vertiginosas, todo se convierte en efímero, espontáneo y desechable, y el valor de uso deja su lugar al consumo de nuevas experiencias. En él, no importa el tiempo ni el espacio, se acentúa el individualismo, el amor a la libertad, la posibilidad de trabajar en cualquier empresa y los ideales exagerados de modernidad. Por ejemplo, hoy en día, es común que una persona desee tener siempre el teléfono inteligente más moderno y en este afán deseche el teléfono que adquirió apenas unos meses atrás, sin importar que aún tiene una buena vida útil. Por otro lado, es posible ver y vivir la dinámica de las redes sociales, espacios siempre disponibles, donde es posible elegir o eliminar amigos con un solo clic, sin la necesidad de interactuar cara a cara o de mantener una relación real con ellos. Asimismo, es común que una persona cambie de trabajo una y otra vez, o bien que se desarrolle en diferentes ámbitos laborales sin la necesidad de echar raíces o generar compromisos a largo plazo. Todos estos cambios ideológicos y culturales impactan en las relaciones que las personas guardan, tanto con los objetos materiales como con otras personas. Y además, transforman las bases sobre las cuales se erige la sociedad. En México, por ejemplo, observamos una mayor fragilidad en la vida familiar y más específicamente en la vida de pareja. Así pues, de acuerdo con la información que cada año reúne el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2000 a 2015 los divorcios se incrementaron de 7.4 a 22.2 casos por cada 100 matrimonios. Es decir, el número de divorcios prácticamente se triplicó en 15 años. Y cabe resaltar que en estos números no se reflejan los procesos de ruptura de las parejas que cohabitan en unión libre. Bueno, vamos a ver ahora factores más de tipo cultural que inciden en este fenómeno de la, de la caída de, la, de los matrimonios en la vida de pareja. La emergencia creciente y notoria de la cohabitación en, en unión libre y otras formas: vivir aparte, vivir en cada quien en su hogar y de todos tener una relación, una vida conyugal. Entonces, Carlos, me gustaría platicar estos temas más culturales. Siguiendo el, la, el texto provocador de Bauman, y más las teorías que se dan en las eh, teorías sociales después, de, a partir de los 90, las teorías de la complejidad. Entonces se habla de que los muchachos ahora se enfrentan a una situación, un ambiente social, que culturalmente es muy diferente. Entonces tienen las distintas esferas: la esfera de la, de la, del trabajo, del trabajo remunerado, la esfera del hogar, la esfera de la escuela, la vida pública, etc. Y estas esferas, como que cada vez proceden de manera más autónoma. Desde luego, hay vínculos importantes. Y esa complejidad vuelve muy difícil para el muchacho común armonizar hogar, vida conyugal, vida de trabajo, o al menos vida conyugal estable. Formar su familia es muy complicado. Este, ¿Qué piensas de esta idea de la complejidad del mundo moderno como un entorno que influye de manera determinante en estas formas de, de vida de pareja? Bueno, yo identificaría, Fernando, eh, un elemento fundamental. Yo creo que la complejidad se deriva de eh, un concepto, eh, una vivencia, una percepción, eh, no voy a entrar en, en definiciones, que tiene que ver con la incertidumbre. Uh -huh. Y yo creo que las generaciones eh, más jóvenes, y, y lamentablemente creo que esto sucederá eh, para las siguientes generaciones, incluso para las que no han nacido, los niveles de incertidumbre van a crecer. Uh -huh. Y esto explica precisamente lo que has descrito. Entonces, en, en eh, generaciones como las nuestras, Fernando, eh, yo creo que estaba muy claramente definido eh, cada uno de los peldaños que uno iba subiendo en la escala de los logros personales para lograr la satisfacción individual e incluso la satisfacción como referente del grupo social al que uno pertenece. Eh, cuando uno terminaba una licenciatura, casi se podría decir que ya la habías hecho. Uh -huh. Entonces, había que encontrar trabajo, desde luego, y formar una familia, ¿no? Estas serían unas etapas eh, claramente definidas de la juventud y la entrada a la vida adulta. Eh, la incertidumbre en estos momentos, asociada a las transformaciones que se han dado en la sociedad, hace que los jóvenes no tengan claro. ¿Cuál es esa línea de vida o los peldaños a los que he hecho referencia que les permitirán desarrollarse y que serán precisamente la definición de cada una de las etapas de su vida? Y por eso después cuando le pregunto a algunos muchachos eh, referido al tema de familia, pareja, siente que como que no hay seguridad. Así es. No hay seguridad en el trabajo que pueda conseguir para eh, colaborar, ya sea como eh, el hombre o la mujer en la pareja, para formar la familia. No hay seguridad. A lo mejor tengo el trabajo ahorita y lo pierdo después. Así es. No hay seguridad después en el ambiente político. Se ven muchos cambios y entonces eh, se piensa que el ambiente general también es, tiene incertidumbre. Es una incertidumbre constante. Y no necesariamente que estén en. que haya ese peligro así como después se manifiesta, pero como que cada esfera de sociedad procede por sus propias reglas. A veces chocan, a veces tienen convergencias pero no, nos nos vuelve muy difícil vislumbrar y, y planear un futuro sí y, y, y digamos en una sociedad como la mexicana pues era válido esta referencia al dios proveerá uh -huh. o en donde comen tres comen Compe cuatro, cuatro sí. eh, ahora no es posible no uh -huh. ya mantener esa percepción porque han crecido los niveles de incertidumbre uh -huh. y entonces es obvio bueno espero que sea obvio entender las actitudes de los jóvenes que no se atreven desde luego a establecer compromisos que impliquen, entre otras cosas, hacerse cargo de las obligaciones que un jefe de familia tiene. Entonces, prefieren evitar eso con una gran ventaja, si podemos decirlo así. Desde luego hay que satisfacer la sexualidad y esa puede satisfacerse sin el compromiso del matrimonio. Incluso, como ya mencionábamos, cada quien viviendo, incluso en la casa de sus padres. Ahora, uno de los problemas para los padres ha sido en muchos sectores cómo echar fuera de la casa a los hijos, ¿no? Este es un asunto que hay que tener presente. Y en el terreno específico del trabajo, el trabajo laboral, porque es el trabajo doméstico, se ve como la organización del trabajo, por ejemplo, para los profesionistas, para nuestros hijos que son profesionistas, clase media este eh, el, el ritmo de organización aquí es muy poco compatible con llevar una vida de hogar o Se entra una burocracia ya sea privada o pública muchas horas de trabajo y si uno quiere ascender peor este esto genera también eh, un obstáculo importante a, a la expectativa de los muchachos esto específico la forma en que se organiza el trabajo moderno sí sin duda y sobre todo la manera en que la sociedad se va convirtiendo en una sociedad urbana. Uh -huh. Con todo lo que esto significa. Y yo digo de broma, pero es en serio. A veces le digo a mi esposa, te voy a dejar al trabajo, porque es un tiempo que dedicamos para platicar. Uh -huh. Porque si no, la eh, gran cantidad de horas que trabaja uno a la semana hace difícil la convivencia. Bueno, esto lo perciben los jóvenes, uh -huh. desde luego. Y hay una reflexión al respecto, es decir, una vida conyugal en donde la vida en pareja realmente esté sujeta a condicionantes como estos que mencionas, uh -huh. como el trabajo, que impide realmente tener convivencia más allá de dormir juntos, diría yo, uh -huh. pues entonces hay que aprovechar el hecho de dormir juntos sin compromisos que implica la formación de una familia, ¿no? Uh -huh. Bueno, primero una relación conyugal. Esos son asuntos importantísimos, ¿eh? Uh -huh. que, que a veces no se toman en cuenta. Y otro eh, asunto que, que hay que ver, más allá de la incertidumbre o de la mano de la incertidumbre, es que la formación de capital social se convierte en la piedra de toque de la transformación de las conductas de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo he tenido la fortuna, por situaciones familiares, de conocer desde luego otras sociedades. Y es muy claro, por ejemplo, en Sudamérica, eh, eh, ver cómo eh, el, las situaciones de violencia que se viven están íntimamente relacionadas con este asunto de la incertidumbre y con la idea de que hay que pro aprovechar al máximo el tiempo que se tiene de vida. Uh -huh. Y entonces los jóvenes eh, realizan prácticas de altísimo riesgo, que, que lamentablemente a veces eh, concluyen con la pérdida de vida de los jóvenes, con inmiscuirse en actividades ilegales, con eh, eh, participar de situaciones violentas. Y uno le entiende, eh, desde luego no lo justifica, porque hay que vivir el presente. Y esto es cada vez más evidente en una sociedad como la mexicana. Y eso explica, entre otras cosas, el hecho de que, de que haya sido difícil hasta el momento abatir los elevados niveles de fecundidad adolescente. Porque para los adolescentes, en sectores importantes de la sociedad, sigue siendo fundamental cumplir con el rol de la maternidad. Y en este aspecto de los conflictos, ¿En tu visión qué tanto juega un papel importante el haber experimentado en la propia familia el conflicto, o sea, específicamente la ruptura del vínculo conyugal entre de mamá y papá? ¿Esto eh, eh, permea mucho al, al muchacho, al joven adulto, para no, estable, no formalizar, no establecer vínculos este, más estables? Sin duda. Eh, eh, nuevamente regreso uh -huh. a nuestras experiencias generacionales. Uh -huh. eh, bueno, yo recuerdo solamente haber tenido un compañero en la escuela primaria cuyos padres habían divorciado. Uh -huh. Y era un caso raro, ¿eh? Lo veíamos como alguien raro porque sabíamos que sus padres habían divorciado. En las eh, generaciones que siguen, yo creo que el caso raro es el de aquellos cuyos padres no se hubieran divorciado. Uh -huh. Entonces, eso se convierte en una transformación en las conductas de los individuos a nivel de las familias y en una percep percepción del, romp del rompimiento de las uniones conyugales como algo absolutamente general, uh -huh. común, aceptable, como quieras eh, denominarlo. Pues sin duda que el rompimiento de las uniones conyugales refleja un patrón que puede verse también ya eh, concretado en la siguiente generación. Esto es obvio, ¿no? Sí, una transmisión. Sin duda. ¿Hay de comportamiento cultural, de, claro. de esa situación. Igual que hablamos, por cierto, de la transmisión generacional de la pobreza, uh -huh. hablamos de la transformación, o de la transmisión, perdón, generacional de patrones de formación de uniones conyugales, sin duda. Y, y quisiera solo mencionar esto, Fernando. Eh, por ejemplo, hablando de la fecundidad adolescente, eh, es posible identificar un patrón de comportamiento de transmisión también de la fecundidad adolescente. Es decir, una jovencita que tiene a sus hijos en la adolescencia es muy probable que haya tenido una madre que también tuvo a sus hijos en la adolescencia. Entonces, esta transformación la observamos muy claramente. ¿no? Después hay otra cosa que a veces cuando uno platica con los muchachos. Hay como una corriente cultural cada vez más crítica de lo que suene a institución y entre esos es el matrimonio. entonces se cuestiona que son eh, no se trata de repetir patrones, no se trata de repetir lo establecido y hay una, un cuestionamiento importante a lo institucional. Este, no hay una valoración de que aspectos institucionales pues ser positivos para la construcción social y otros no, sino hay como un cuestionamiento general. ¿Piensas que esto también puede ser importante para un sector de muchachos que se entiende el no casarse como una, como algo más, eh, una experiencia más auténticamente humana, menos formalizada y más, más que puede eh, sacar uno lo mejor de sí y evitar los... Eh, los problemas de, de lo formalizado, ¿no crees? Es, es probable, Fernando, pero yo creo que el asunto tiene más bien que ver con el reconocimiento de relaciones institucionales que no están reflejadas en los códigos y en las normas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Las normas que, de comportamiento práctico. Eh, claro, es decir, eh, en, en el eh, pasado... Eh, una pareja conyugal estable se asumía que se había casado o por la iglesia, o por, la, desde luego, cualquiera que, que haya sido su, su creencia religiosa, o por lo civil, ¿no? Como se decía. Y entonces ese era el reconocimiento que predominaba en la sociedad en este momento en donde formalmente se reconocen las uniones consensuales para motivos, por ejemplo, de pensión, uh -huh. eh, solo para mencionar sí, un sí, caso, sí. hace que efectivamente esto impacte el comportamiento de los individuos. Porque es finalmente, ¿cuál eh, es la diferencia de fondo? Así es, así es. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver más con esto uh -huh. que con eh, la constatación de que ser joven es no aceptar ah. lo que imponen sí, sí. las reglas. Entonces, el movimiento también viene del otro lado. Claro. Hay una institucionalización de lo que antes era considerado informal. Así es. Ahora, ¿qué piensas también del papel de una filosofía individualista? O sea, todos estos, que después es una crítica que dicen los abuelitos. Es que los muchachos ahora nada más se preocupan por sus intereses personales, por sus objetivos personales. No ven todos estos aspectos institucionales, sociales, demográficos que hemos dicho. Pero, pero pese a que lo digan los abuelitos, ¿no será tan bien cierto? O sea que hay una cultura de, eh, que va más, que es diferente al capital social, que busca el éxito personal, y entonces es más complicado con esa construir una vida de pareja. Sí, ya lo creo. Y yo creo que el valor fundamental. De un régimen socioeconómico como el que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo, para no decir en todo el mundo, pero podría decirlo también, aunque fuera un riesgo, es transmitirnos la idea que representa los valores de que lo importante es sálvese el que pueda. Y esta es la filosofía, lamentablemente, que el modelo está transmitiendo a las nuevas generaciones. Por lo tanto, no importan los demás. No importa la familia, no importa la comunidad, lo que importa es salvarse a uno mismo. Es decir, no importa si se camina, hablando de los escalones a los que hacíamos referencia, si el escalón lo constituyen los otros. Y esto es un peligro, porque implica finalmente la destrucción del tejido social. ¿no? ¿Y cuáles son tus expectativas de todo esto? O sea, vimos la, vemos la caída abrumadora. De la, del matrimonio ha, ha subido la cohabitación en unión libre pues si tomamos las cifras globales cada vez viven menos en pareja es cierto que ha aumentado la este, eh, vivir aparte y llevar una relación conyugal, sí. pero sin embargo eh, cada vez hay menos expectativas hasta de todo esto o sea este, este fenómeno que es último que citaba pues eso es una pequeña población ¿cuáles las expectativas hacia el futuro o sea, vamos a ver todavía más incremento de esto y cuáles son las principales consecuencias económicas en la sociedad. Bueno, yo soy muy optimista, desde luego, sobre el futuro de la, de la sociedad, ¿no? Aunque estoy bien informado y eso implicaría ser optimista, como alguien ha dicho, ¿no? Sí. Eh, pero soy muy optimista. Yo creo que los eh, las transformaciones en la sociedad... Eh, llevan desde luego a que nuestras condiciones de vida se modifiquen en términos positivos y que como sociedad, es decir, como conjunto, exijamos soluciones que cada vez incluyan a más personas, aunque el valor fundamental sea ese que mencionaba, ¿no? reflejado por el sálvese, el que pueda, porque no es posible así que la sociedad eh, uh -huh. sobreviva. Entonces, yo sí creo que cada vez será ya no solo común, porque está siendo cada vez eh, más eh, común, que las uniones conyugales se transformen. Pero eso significa que la sociedad debe crear las condiciones para que esa transformación tenga efectos positivos. Eh, y un ejemplo concreto en esta sociedad es el asunto de las estancias infantiles. Uh -huh. Quien plantea desaparecer las estancias infantiles y transformar ese tipo de programas, desconoce cómo está transformándose la sociedad y cuáles son las condiciones, especialmente de las mujeres que trabajan para poder tener vida familiar, por ejemplo. ¿no? Bueno, entonces vemos cómo este fenómeno tiene múltiples explicaciones, condiciones eh, de política pública, condiciones del de, de mo, modelo de desarrollo, pero sobre todo hay un fenómeno cultural. Son patrones de vida, de apreciación, de selección que están tomando los individuos motivados por distintos factores. Y aquí hemos hecho un recorrido importante. Y vemos como este fenómeno, este, yo sí comparto tu idea. Como, como eh, si no hay suficientes parejas, no digo todas, pero suficientes parejas que tengan una vida suficientemente... Eh, vinculante para formar familias, pues simplemente la sociedad no es viable. Entonces, bajo la eh, consideración crítica de este fenómeno, pues sin embargo no perdemos de perspectiva que vivimos un proceso de transición y, po y vamos a ac podemos acceder a través de distintos medios a una situación nueva, pero que tenga futuro. ¿no? Pues te agradezco mucho, Carlos, que tus eh, reflexiones... Este, son muy provechosas para entender la complejidad de este mundo, pero hasta les dimos un poco de razón a las abuelitas, porque la crítica última es, es generalmente las hacen las abuelitas. Este, pero no, no es únicamente eso, es mucho más. Pues te agradezco mucho. Y a ustedes, querido público, pues los invitamos a seguir viendo esta serie de, do, de programas del Instituto de Investigaciones Sociales con temas muy amenos e importantes para nuestra sociedad. Nos vemos después. La modernidad líquida se caracteriza por transformarse continuamente como si fuera un líquido en movimiento y echa mano de las innovaciones tecnológicas de manera compulsiva. En esta modernidad lo importante es el deseo, no la necesidad. El poder está en manos de quienes tienen mayores recursos económicos. Los objetos valen por lo novedosos que son, no por su utilidad. Las personas valen por su capacidad para adquirir los objetos más novedosos. Hay que obtener lo que se desea rápidamente y, si es posible, de inmediato. El único vínculo estable que tiene el ser humano es consigo mismo y las personas sienten miedo a la soledad permanente. De ahí que pasen tanto tiempo en las redes sociales. Por mucho, esta nueva ideología afecta a las relaciones amorosas, las cuales resultan cada vez más efímeras y sin visión a futuro. Pues en estas relaciones las personas se reúnen con el afán de satisfacer un deseo momentáneo y después de ello se separan sin problema alguno para satisfacer un nuevo deseo con una pareja diferente. Aquí el matrimonio no tiene cabida, es más práctica y sencilla la unión libre o mejor aún, las relaciones donde cada una de las partes tiene su propio hogar. Pues de esta manera, si una persona tiene una molestia o siente que la otra cuarta su libertad, tiene la posibilidad de terminar la relación de manera inmediata. En el amor líquido, las relaciones de parejas son individualistas y superficiales. Individualistas porque cada persona ve piensa y actúa primordialmente por su propio bienestar y satisfacción, y superficiales porque las parejas buscan compartir buenos momentos más que compartir una vida. En este marco, si la felicidad no es posible, siempre existe la posibilidad de cambiar de pareja una y otra vez. Será importante estudiar este fenómeno con mucho cuidado a fin de lograr una mejor comprensión del mismo, así como generar las condiciones necesarias, oportunas y que contribuyan a cambiar esta cultura en favor de una construcción social más sólida.